Más de 100 años tiene. Tiene 113. 113 años. Cumplir 114 ahora. ¿Es un legado familiar? ¿Es una empresa familiar? Sí, son la cuarta generación. ¿Y qué se encuentra alguien que viene aquí a Melide cuando viene aquí a tu local? ¿A Casa Juanito? Sí, sí, tenemos muchas especialidades, como el bacalao, el pimentón, la matanza, las tripas, y mucha licorería, botellas que no encuentran en ningún lado. ¿Ah, sí? Sí, una calidad, sí, en graneles, en garbanzos, lentejas. Nos especializamos porque no podemos luchar contra los supermercados estos grandes y estas tiendas pequeñas tienden a desaparecer. Ah. Y hay que especializarse en algo para diferenciarse de los demás. Mi bisabuelo. Ajá. Aquí hay una familia que le llaman los aceiteros y venían de Valladolid, fueron a hacer la mili a Valladolid y traían en los trenes, en burras, aceite para aquí. Y mi bisabuelo fundó esta casa. Ajá. Ya en 1910. Tú, que eres la generación más joven, ¿cómo decides quedarte con esto? ¿Porque realmente te tocaba o porque gusta, no te gusta, me no? Me gusta ¿lo vives? Atender a la gente porque es más trato familiar que un centro comercial, que un supermercado. Claro. Es más trato familiar, es gente de siempre. Vosotros también distribuís a. O sea, no es solo comprar aquí. No, distribuimos a los bares. A los bares. Otras bebidas que son bastante conocidas, pero licores y eso también. ¿Qué producto así muy especial en bebida y en alimentación podemos encontrar en Casa Juanito que no se encontraría en ningún otro sitio? A lo mejor un Chivas de 25 años, un Coñá de 1829, cosas así, cosas así. Vinos como Nueva Sicilia. O sea que hay mucha gente que me imagino que también viene aquí un poco por la calidad y por la atención. Vale. El turista que viene aquí normalmente, este pueblo es mucho de emigrantes. Y emigraron muchos a Bilbao y ahora hay el Camino de Santiago. Y aquí lo que se toma mucho es el pulpo. Aquí se lleva mucho el pulpo. Hay mucha gente de fuera que viene a visitar. Aquí en Melide y hay el camino inglés y el camino francés, que viene por aquí y mucha gente se saca fotos aquí en esta casa. Es histórico. Porque histórico. Llama mucho la atención la fachada. La fachada llama mucho la atención. Normalmente el caminante, la verdad, no puede llevar mucho la mochila. Bueno, claro, no puede comprar un mega pero son gente que a lo mejor viene, la ve y después viene de turistas y viene a comprar aquí. O sea, para por curiosidad. Curiosidad. Porque se ve que es un sitio con historia. Sí, pero dicen, joder, es que con la mochila no puedo llevar. Claro. Pero no hay problema, porque nosotros mandamos la mercancía a donde sea. El boca a boca es lo que mejor funciona. Y muchas veces el WhatsApp, y vienen aquí y dicen, mira, mándame esto y... Y tú le das un buen servicio y sin problema. Si vengo a Melide a comer el pulpo y a visitar Casa Juanito, ¿qué más me puedo encontrar en el alrededor? Pues rutas o alguna cosa que hacer. Hay rutas hacia Toques, ¿cómo se llama? Y puedes ir a Furelos, que no es un puente románico, la iglesia de aquí. Puedes ir al lado del cementerio, antiguamente había un castillo, la verdad. Y después, si quieres fiesta nocturna, también hay. Hay mucha masa también. Hay mucha masa. Es decir, te queda 50 kilómetros Santiago, sí. 50 kilómetros, 75 Coruña, 50 Lugo, y te queda 100 kilómetros Orense. Y te queda una hora bien. Es decir, que estás cerca de todo. Es como el centro de Galicia. Y un legado muy bueno sería que alguno de mis sobrinos siguiera, aunque estudiara, que estudie, que tenga su carrera, que siguiera con el legado este. ¿Te gustaría que continuara? La generación, que siguiera con mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Una botella como esta puede costar? 450 euros. Sí, sí, 450 euros, sí. Como mucho decimos, la verdad que carísimo. Que está muy bien para acompañar a lo mejor un bacalao. Sí, bien preparado. Sí, sí, bien preparado. O cualquier otra cosa. O cualquier otra cosa. Un bacalao, incluso un jamón, solo. Un jamón, después de tomar un jamón ibérico. Bastante bueno también. Para la sobremesa también.